Hola, María, María. Quítame María. La clave, por favor. Encantada, todo lo que lo conozco. Bueno, buenas tardes a todos. Como podéis imaginaros, yo la presentación voy a empezarla hablando de la Sociedad Científica de Mérida, como es natural, claro. Y una de las cosas que quería comentaros es lo sorprendido que estamos todos del logro que hemos tenido en esta sociedad científica, que empezamos pues 4 o 5 personas, y ahora ya de pronto esto se ha ido ampliando hasta el punto de que hay más de 80 adhesiones. La página web pues ya tiene más de 4.000 visitas, entre ellas pues quizá 800 de Estados Unidos. Quiero decir que parece que empezamos a ser importantes, ¿no? También quiero deciros que llevamos casi 40 conferencias, 40 conferencias de altísimo nivel. Tengo también que señalaros que este logro se ha debido en gran medida a las instituciones que nos han apoyado. Pensad que además del Centro de Profesores, de la Biblioteca Pública Juan Pablo Forner, de lo que es la Escuela de Arte, también la Real Academia de Extremadura, gracias a la gestión, como no, de Antonio Viudas. Ahora se han ido sumando nuevas instituciones. Así, por ejemplo, pues tenemos que la Asociación de Altas Capacidades de Extremadura quieren también participar en esta actividad, en estas actividades que estamos llevando a cabo. El Instituto de Ciencia y Tecnología de la Carlos III también me han dicho que quieren participar y colaborar con nosotros. En definitiva, nos estamos institucionalizando. No existimos, como muy bien decía Antonio, no existimos como asociación registrada, y sin embargo ha ido sumándose una cantidad de personas y ya también de instituciones, que verdaderamente estoy sorprendido de cómo se puede llegar a institucionalizar algo que no existe, ¿no? Que no está registrado, ¿no? ¿Y eso por qué es? ¿Eso por qué es? Bueno, eso es fundamentalmente porque la idea, esta idea de compartir el conocimiento, esta idea de llevar adelante proyectos de difusión de la cultura, pues ha encontrado eco, y también gracias a que ha habido personas que se han ido sumando de forma desinteresada, de manera generosa, estamos consiguiendo efectivamente ir creciendo. En el mundo de la cultura, yo a veces utilizo la analogía del río del Nilo, ¿no? Las fuentes del Nilo. Y da la sensación de que las fuentes del Nilo están solamente en la universidad o están en las instituciones, y sin embargo las fuentes del Nilo están repartidas por toda la sociedad, de tal manera que cada uno de nosotros se ha convertido en una fuente del conocimiento. Y por supuesto, esto se debe a que ha habido personas que se han ido sumando también, han ido integrándose en este proyecto, han hecho de la idea algo propio y se han convertido en auténticos dinamizadores. ¿Y quiénes son esas personas? Sois todos vosotros, pero también tenemos que subrayar, tenemos que hacer hincapié en aquellas que han o están haciendo, que han hecho y están haciendo una labor impresionante, no solamente en el foro digital, donde están apareciendo ideas y propuestas verdaderamente, desde mi punto de vista, espectaculares y revolucionarias también, desde el ámbito del conocimiento y en todos los ámbitos, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del arte, en el ámbito de las humanidades. Esto se ha debido gracias a estas personas que, como los dos ponentes que tenemos hoy aquí, pues han hecho de la idea algo, han creído en ella y han hecho algo propio. Tanto Cándido Vicente Calle como Antonio Viudas Camarasa ya han venido aquí a darnos sus charlas, sus conferencias, espectaculares también, pero se les ocurrió una nueva propuesta, una propuesta sobre Cajal. Nos hablarán ellos detenidamente sobre los fondos que hay de este gran científico en la Academia de Extremadura. Si vierais en el foro, bueno, la mayoría estáis ya en el foro,
la cantidad de información que nos están aportando. Entonces, la idea que surgió de Antonio, ¿no? La propuesta que él hizo a Cándido, de coger y llevar a cabo una sesión sobre Cajal a base de, bueno, contestar a una serie de preguntas. De pronto yo lo que me quedé verdaderamente sorprendido es que Antonio lanza la idea y Cándido la coge, pero de forma inmediata. Digo, bueno, pero si es que aquí el personal está con una disposición que quiere, pero vamos, está básicamente promocionando y llevando adelante la idea original hasta límites, yo creo que insospechados, ¿no? Y bueno, yo creo que todos los conocéis, yo solamente voy a hacer una breve presentación de... Hola, buenas tardes. De Cándido y de Antonio. Cándido, como sabéis, pues ya nos dio las charlas, el epiólogo, hizo su tesis doctoral precisamente sobre las charlas que nos trajo aquí, con lo cual la sociedad científica se ha convertido en, yo diría que, en un lugar de presentación de tesis, casi en una segunda defensa de la tesis, ¿no? Y la tesis que él elaboró fue precisamente sobre la plaga de Cerambis en el problema de la dehesa, recordaréis eso. Pero es que Cándido ha llegado no hace mucho tiempo y de pronto lo vemos en el foro que lanza continuamente contenidos, información, referencias. Bueno, ya tenemos aquí a Cándido y a Antonio Viudas. Antonio Viudas, yo creo que es ejemplar. Yo desde que he tenido la suerte de conocerle, he visto en él una actitud, una determinación, una capacidad de llevar adelante proyectos, ideas, que a mí me sobrepasa. Yo, que en principio pensaba que iba a quedar la idea quizás aquí un poco entre nosotros, bueno, gente que se iba sumando, de pronto veo a Antonio que me pasa por la izquierda y por la derecha. Y entonces empieza a proponer, empieza a hacer referencias. Yo creo que una persona como Antonio, creo que merece también, pues, por nuestra parte, un reconocimiento especial. Porque él, con toda su fuerza, con toda su capacidad, con todo su empeño, nos está llevando también a nuevos ámbitos del conocimiento. Yo solamente deciros que para mí es un honor, y os lo puedo asegurar, el estar aquí entre estos dos gigantes, estos dos maestros, y sencillamente agradeceros vuestra presencia. Ya sabéis que estábamos limitados por el tiempo, pero hoy tenemos la suerte de que hay, al parecer, un certamen flamenco, con lo cual esto no se cierra hasta el amanecer. Bueno, quiere decirse que no tenemos la limitación del tiempo que otras veces, pues, nos ha apurado, ¿no? Y nos ha hecho sentir que se cortaba quizás de forma precipitada la ponencia, el encuentro, ¿no? Hoy tenemos la suerte de poder estar hasta más tarde. Entonces, ya solamente os dejo con ellos, y ellos también ya pasarán a presentaros cuál es el formato que han ideado, y luego, pues, abriremos cuando ellos quieran el debate hasta, ya os decía, pues hasta que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Rufino. Ahora pasas a tu otro oficio. Sí. Rufino, chico para muchas cosas. Y las palabras, el nombre también de Cándido, creo que son inmerecidas, porque si esto es algo, es porque estamos en el 2017. Y todos tenemos unas ganas enormes de sacar a este país adelante. Y eso ha hecho que nos unamos. Lógicamente, este señor que creo que estaba ahí en la foto es el que inventó las charlas de café. Y Rufino ha inventado las charlas de Rufino. Las charlas de la Sociedad Científica de Mérida. Que no hace falta que tenga una organización, porque si se organiza desaparece, pero unirnos a charlar en el café sin ningún problema. Curiosamente, Cajal, en charlas de café, pues tenía la ironía, tenía todo. ¿De qué hablamos hoy? Algún día hacía un chiste, hoy podría ser considerado machista, en aquel momento no.
Las historias de Cazal son las historias de un intelectual por una España que hay que regenerar y hay que elevarla a nivel internacional. Bien, ¿qué hacemos Cándido y yo aquí? Pues somos unos invitados, gracias a Canal Extremadura, donde trabajaba y trabaja Sandra. Sandra tiene una tía, la tía se llama Paqui. Paqui me invita a su instituto y allí de pronto encuentro a Rufino, que asiste a mi charla. Una charla agresiva, totalmente políticamente no correcta, gracias a Dios. Y de allí surge una fuerza, pues tienes que venir un día, porque nos ha venido una persona que conoce mucho la historia de la medicina, resulta que conocía a Cazal, historiador de Cazal, y de pronto llegamos aquí en noviembre, conocemos desde dentro la sociedad científica y a partir de ahí, ¿cómo ha llegado aquí Cazal? Pues gracias a una nieta directa de Cazal, Encarnación Nana, como le llamamos Rosa y yo, Encarnación Ramón y Cazal Conejero, que tenía un marido que era alférez provisional, que lo hirieron en la batalla del Ebro. Curiosamente, aquella herida, aquella bala, la llevó a un hospital y la atendió una nieta de Cazal. La nieta le curó la herida y esa herida se transformó en una mordida, en un cariño. Se casaron pasada la guerra. Cazal había muerto, la escuela de Cazal estaba destruida, aniquilada en el exilio, solamente quedaba Fernando de Castro y el yerno, el yernísimo de Cazal, el alférez provisional García Durán Muñoz. A partir de ahí, pasa el tiempo, llego yo a Cáceres, encuentro a ese matrimonio organizando la jornada de estudios sefardíes en el 80, en el 87, aquel señor venerable que conocía a Cansino Sassens y a toda la intelectualidad, a Anaïl Entralgo, de pronto, con su voto y su firma, me eligen a mí académico de número de la academia. Para ser académico se necesita 3 que te presenten y la mitad más 1 que te vote. Nada más, ningún mérito más. Es cuestión de votos, no es cuestión de mérito. Bien, empieza mi amistad con ese matrimonio, me habla de Cazal, y yo estaba con mis filologías, con mis aspiradas, con Perta por Perita, Perita, Perta, y resulta Perita, Perta, ahora el almohadín, mírate qué crisis. Una perita, una perta en almohadín, una manzana, o una pera. Es curioso, ¿no? Y ya llegamos a este entendimiento, asistí al sepelio de García, no pude asistir porque no me avisaron al de Nana, y Nana da la parte de la mitad del científica de los libros de Cazal a la Academia de Extremadura. Pero con la gracia de que la actual marquesa de Ramón y Cazal, hermana de Encarnación, le da en vida los libros de su parte a García Durán. Y así tenemos en Extremadura la mitad de la posible biblioteca que tuvo Ramón y Cazal. Herederos de familia. Lo otro, lo científico, está conservado, o en otros sitios, en el Instituto Cazal. Toda una aventura. Cazal muere en el 34, se reparte la herencia del 35, viene la guerra y todos los deseos de Cazal desaparecen. No se cumple casi ninguno, porque instituyó un montón de becas, para la Universidad de Valencia, de Zaragoza, de Madrid, las tres. A Cataluña se la quita en el Segundo Testamento, porque no estaba de acuerdo con la evolución de la política en Cataluña, y luego el premio de medicina. Y en el 27, quien instituye esas becas para la memoria de la ciencia es su mujer, porque tenían separación de bienes. Pero ya en el último testamento de Cazal, ya elimina esos datos y al final del testamento se termina en 10, en un decálogo que Cazal redacta
antes de morir sin firmar y que su hija Celina, después de morir, encuentra en la mesilla de noche. Y ahí está el gran enigma Cajal. La herencia de Cajal. Pues la herencia de Cajal es patrimonio común ya hoy de la humanidad. Porque han pasado 80 años desde su muerte, sus derechos de autor han periclitado y ahora todos somos herederos de Cajal. Gran Cajal, cuando le dan el premio Nobel, por decreto ley, todas las ciudades de España tenían que tener la calle Ramón y Cajal. Bien, y aquí estamos. De pronto, investigo yo la biblioteca de Cajal en la academia, se incorpora Cándido, digo, hombre, un biólogo. Siempre a mí me habían enseñado Dámaso Alonso y Zamora Vicente que las dos ciencias en las que ha triunfado España han sido la biología por un lado y la filología por otro. Y ahora estamos viendo en el foro, esta tarde hemos descubierto a Blas Cabrera, que a mí me habló Zamora Vicente de este señor, a su vez emparentado con Miguel Catalán, y Miguel Catalán casado con una hija de Ramón Méndez Pidal, Jimena, porque le puso Jimena en honor de Mio Cid, porque Méndez Pidal fue de viaje de novios a la ruta de Mio Cid. Y luego Antonio Gala dijo que Méndez Pidal no había muerto de infarto de miocardio, sino de infarto de miocito. Bien, con esto llegamos aquí. Cándido, biólogo, una alumna mía ha sido alumna de Cándido en el bachillerato y está aquí escuchando a dos profesores, el de la Facultad de Letras, filólogo, y el de la Facultad de Biología, ¿no?, de Badajoz. Curiosamente, mis mejores amigos en la Universidad de Extremadura son todos biólogos. ¿Por qué? No sé por qué en la selectividad nos reuníamos cuando nos podíamos pagar la comida y terminamos hablando, quedábamos en el hotel, en Presencia, en Mérida y tal, en Mérida, en Zafra, y siempre hablando las discusiones más bonitas con los biólogos, Germán de la Riva y otros. Es curioso, el mundo de la ciencia pura con el mundo de la filología. Y bien, ahora nos va a deleitar con su exposición, porque ¿por qué estamos aquí? Está explicado. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora, Cándido, aquí? Tienes unos 10 minutos o más, porque ya sabes, hasta las 12 de la madrugada tenemos tiempo. Se ve. Bueno, me levanto un poquito porque la fuerza de la costumbre ya os digo que las clases están... Yo voy a hablar de Cajal, bueno, este es el título de la ponencia de hoy, pero yo mi parte quiero que sea... Has puesto una rata genial. Si fuera otro me enfadaría. Pero me has cambiado el apellido y es una genialidad. Ay, no lo he visto. Gracias. Enhorabuena. Camarada. Ah, camarada Mone. Sí. No genial. No me extraña. Estos correctores ortográficos, si no los desactiva. Yo iba a poner, me ha hecho gracia cuando ha dicho Antonio lo de... el decreto por el cual todas las localidades de España debían tener una calle dedicada a Ramón y Cajal. Y en principio mi idea de poner como título a lo que yo voy a comentar era decir Ramón y Cajal algo más que una calle. Porque yo tengo la sensación de que hoy día en el común de la sociedad española Ramón y Cajal, o sea, sí, una avenida. En mi pueblo hay una avenida que se llama así, sí, claro, en el tuyo y en todo. Pero... ¿por qué? A mí me han preguntado en clase, pero ¿era un señor o eran dos? A mí eso me revela. Y lo que más me revela, ya lo comentaba Antonio, es el que yo como biólogo, dando clases de biología en institutos, en todos los cursos, en los, sobre todo, especialmente, bueno, nunca, desde que llevo trabajando, que ya son unos pocos años, puedo contar por los dedos de una mano los libros de texto en los que me he encontrado la palabra, o sea, el apellido Ramón y Cajal. Es
como si en Polonia no hablaran en la escuela, en los institutos de María Curie, perdón, María Klodowska, dicen ellos. Es algo incomprensible. Para mí, Cajal, cuando a medida que lo he ido descubriendo, me he ido asombrando más. Y para hasta llegar al punto de que para mí Cajal, ahora yo tengo claro que es uno de los más grandes científicos de la historia de la humanidad. Este le comentaba a mi alumna. El Einstein de la neurociencia lo llaman. Para mí Cajal está por encima de Einstein. La influencia científica de Cajal es mucho mayor que la de Einstein. Pero todo el mundo conoce a Einstein. Y aquí, en su país, a Ramón Cajal lo conoce muy poca gente. O por lo menos algo de su obra. Yo voy a hablar desde el punto de vista más científico y luego ya, pues, compaginaremos algo de ciencia y filología, historia y demás, que en lo que Antonio está mucho más puesto que yo, ¿no? Entonces, es redescubriendo a Cajal, es decir, ¿qué hizo este señor? ¿Por qué he dicho yo la barbaridad que acabo de decir? Voy a intentar ser breve, como bien decía él, si narrar es placer, yo sería capaz de estar aquí hablando hasta que nos echaran de Ramón y Cajal, de su obra científica, de sus dibujos, de su fotografía, de la influencia que ha tenido a todos los niveles, de lo que le costó ser reconocido mundialmente y de sus decepciones posteriores a raíz de la crisis del 17. Pero si narrar es un placer, escuchar es paciencia y a veces molestia y desabrimiento, decía el amigo. Bueno, Cajal empezó en tiempos jóvenes, no tenía, digamos, un espíritu de científico, él quería, era espíritu de artista, él quería ser artista, dibujante, su pasión era el dibujo, pero su padre se empeñó en que él tenía que estudiar medicina, él debía procurarse una profesión que le diera una buena situación social y recursos para mantener a la familia, y el oficio de artista en todos sus ámbitos en aquellos tiempos estaba mal visto, ¿no? Entonces se vio forzado a... Sin embargo, sí empezó a hacer, aficionarse a la fotografía y a hacer sus pinitos, y como en todo en lo que se metía, ponía tanta pasión que llegó a ser un fotógrafo experto, y de hecho, con suerte lo comentaremos luego, ¿no? Hasta qué punto llegó. O sea, si se hubiera dedicado exclusivamente a la fotografía, sería el padre de la fotografía moderna, seguro. Él hizo sus primeras fotografías ya de joven, luego se dedicó al cultivo del cuerpo hasta que descubrió que eso no era excesivamente bueno para el funcionamiento cerebral. El ejercicio intenso, excesivo, continuado de un ejercicio intelectual y demás. Y se dedicó al cultivo del cuerpo porque era un enclenque también, y los chavales de Ayerbe podían con él. Y entonces empezó a cultivo del cuerpo y lo veía. Lo utilizó en más de una ocasión, ¿eh? En defensa propia. Autodefensa. Además, era un aragonés al más puro estilo clásico, el mito del aragonés rudo. Sí, como somos los aragoneses, ¿no? Bueno, él no descubrió la histología hasta que estuvo preparando oposición en la cátedra, en las primeras ocasiones, en aquellas en las que casi sabía que no iba a tener éxito. Pero preparando esas oposiciones en Madrid descubrió, se empezó a interesar por la histología. En principio tuvo que hacer medicina, bueno, lo que otra, pero no quería ejercer como médico, aunque ejerció breve tiempo, ¿no? Sobre todo una epidemia de cólera en Valencia y demás. Pero él encontró, ya que su padre trabajaba como profesor ayudante de anatomía en Madrid, encontró la ocasión de ayudarle a diseccionar los cuerpos a su padre y pues, tomó la idea de que ahí podía compaginar su gran pasión, que era el dibujo, dibujar las disecciones y demás.
cuando el profesor maestre de San Juan, catedrático, de los primeros catedráticos de histología, Cándido, un poquito de morbo, sí. Con 16 años, su padre le enseñó anatomía en Ayerbe. Y por las noches además, iban sí. a capturar cadáveres. Exactamente. Sí, un poquito de morbo, ¿no? Sí, es verdad, sí. Sí, porque durante el verano, para que él estuviera bien formado en anatomía, su padre decidió que ese verano iban a trabajar en anatomía a tope y efectivamente iban por la noche a recoger cadáveres, sobre todo al cadáveres, eso es fundamentalmente huesos, al osario para aprender, y de hecho, en un momento que conocía los recovecos del cuerpo humano al venir. Bueno, pues descubrió esto. Este señor que era no el único que tenía microscopio, pero sí el único que lo utilizaba y que había publicado un tratado de histología, hasta que le llamó la atención, le enseñó preparaciones y aquello le ganó la partida a la anatomía macroscópica, con lo cual decidió enfocar su trabajo hacia la histología, es decir, la anatomía microscópica. Hasta tal punto que, como ya digo, puso todo su empeño, toda su pasión en ello y llegó al punto de hasta llegar a publicar su propia revista. Una copia del primer número, del primer 1 de mayo de 1888, de la revista trimestral de histología normal y patológica, publicada por él y todos los artículos escritos por él. ¿No? Algo que no tuvo mayor repercusión, pero siguió avanzando y en esa revista empezó a utilizar los métodos que más en boga estaban entonces para el estudio del sistema nervioso. También se desvió y dijo, bueno, ¿qué es lo más importante y lo más desconocido, el campo más abierto para el estudio? El sistema nervioso, el encéfalo de los vertebrados, incluso de invertebrados, ¿no? Entonces se centró en ello y empezó a utilizar las preparaciones, las técnicas que utilizaba un famosísimo entonces histólogo, el más prestigioso en el mundo, probablemente que era Camillo Golgi, el italiano Camillo Golgi. Seguro que recordáis algunos haber estudiado el aparato de Golgi en la célula, ¿no? Ese es uno de los descubrimientos menores de Golgi. Empezó a utilizar las técnicas de Golgi y vio que eso no era una maraña inextricable, decía, el ajo es un corte de médula, de lóbulo, de hipotálamo, del hipocampo, etcétera, por muy fina que sea, la tiñes con el sistema de Golgi y aquello es una selva impenetrable, decía él. Aquí no se puede diferenciar apenas nada, ¿no? ¿Cómo puedo yo entender cómo funciona esto? Tuvo la gran idea, dos grandes ideas. Primero, como hizo en fotografía, intentar perfeccionar los métodos existentes. Él perfeccionó el método de Golgi a base de prueba y ensayo y consiguió hacer un nuevo método que él llamó, podría haberlo llamado método Cajal, pero en deferencia a Golgi lo llamó método de Golgi mejorado. Consistía en una doble tinción tras un baño de ácido brómico, creo que era, y que comprobó que buena parte de los centros neuronales con esa tinción aparecían muchísimo más definidos que con la tinción de Golgi, de tal punto que podían ya adivinarse ciertas estructuras. Como su pasión era el dibujo, compró a base, como hizo todo en su vida, un microscopio a base de a costa de la economía familiar, un microscopio decente, monocular. Ya había microscopios binoculares, pero lo prefirió monocular para tener un ojo en el microscopio y el otro en la cuartilla en la que iba dibujando lo que veía el microscopio. Hizo dibujos. Este es de los más sencillos que se puedan ver, por eso lo he elegido, de sus más sencillos, pero tan ilustrativo y tan explicativo que, como diré luego, maravilló a la comunidad científica internacional.
porque aquí él empezó a comprobar, si os fijáis, esto es una neurona, este es su axón, la extremidad por la que sale el impulso nervioso del axón, algo que también ideó Ramón y Cajal. Eso no, simplemente se atrevió a idearlo, a decir, probablemente esto es así. Posteriormente se descubrió que era así. Y aquí las dendritas, que si os fijáis, estas otras neuronas entran en contacto con las dendritas de la otra neurona, como esta, pero no se tocan. Si os fijáis, están separadas, ¿verdad? Bueno, pues eso fue una revolución. Eso fue romper un dogma inamovible, y era el reticularismo. Ya se había aceptado la teoría celular, los seres vivos estamos formados por células, pero hay una excepción. El sistema nervioso es algo tan complejo, morfológica y funcionalmente, es imposible que esté formado por individuos independientes. Es imposible. Eso funciona de una forma continua. Por lo tanto, lo que se llama en biología un sincitio, es decir, un conjunto de unidades, pero que están estrechamente unidas entre sí y no son independientes. Bueno, pues eso era un dogma que nadie se atrevía, alguna pequeña voz discordante, pero se acalló inmediatamente. Bueno, pues él empezó a comprobar en sus dibujos que no se tocaban. Y no solo eso. Aquí las conexiones en un corte de médula espinal, seguramente de ave, en el cual demuestra eso y otras muchísimas cosas que no voy a tener tiempo de contaros, pero por ejemplo, que hay una serie de fibras que conducen el impulso nervioso hacia el encéfalo y otras que lo conducen desde el encéfalo hacia la médula y que luego salen de la médula, pero descubrió que hay neuronas como esta, que conectan a unas neuronas, a las que suben con las que bajan. Las interconexionan, es decir, hacen una especie de cortocircuito. De ahí dedujo él que venían los actos reflejos. Es decir, yo ahora, si aquí hay algo, hay agua hirviendo y yo meto un dedo, o hay aquí algo que está al rojo vivo y pongo así la mano, la quito antes de que mi cerebro se dé cuenta de lo que ha ocurrido. Y es porque ahí se establece ese cortocircuito que hace que una necesidad vital no es necesario mandarla al cerebro para que el cerebro decida qué es lo que hay que hacer, es evidente lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues esta es una de sus pequeños descubrimientos. Otro, como vio que estudiar el sistema nervioso, muchas partes del sistema nervioso, era tan complicado que incluso con su preparación mejorada de Golgi era dificilísimo, tuvo una idea que él dice que era el más simple sentido común. Dice, bueno, si la selva madura es impenetrable, ¿por qué no estudio la selva cuando está comenzando a desarrollarse? ¿Será más fácil diferenciar los árboles? Se dedicó a estudiar embriones. Y no solo embriones, sino a lo largo de su desarrollo. Y así pudo hacer otro montón de descubrimientos, de los que no tengo tiempo de hablar, pero tengo un ejemplo de cómo se desarrolla una célula, lo que se llama evolución positiva. Es decir, cómo una neurona que está en la médula espinal desarrolla sus prolongaciones sensitivas hasta el dedo. Antiguamente se pensaba que había distintas neuronas que se iban fusionando. Él propuso que no, que esas neuronas aparecían en la médula, empezaba a desarrollar sus prolongaciones, sobre todo el axón, que se iba dirigiendo hacia el órgano sensitivo, ya sea un músculo, ya sea un corpúsculo sensitivo, etc. Y que cuando llegaba a su destino, desarrollaba unas terminaciones que las ponía en contacto con ese órgano sensitivo o ese músculo, ¿no? Otro descubrimiento de Cajal. Fijaos cómo fue capaz de diseccionar el cerebelo, por ejemplo, la corteza cerebelosa, la corteza, la, la,
la corteza, tanto en el cerebro como, bueno, el cerebelo es al revés, pero la corteza es la zona principal en la que se encuentran los cuerpos de las neuronas, ¿no? Diferenciar distintas capas con distintos tipos de células, cómo se conectan entre sí, todo eso lo describe en sus descubrimientos y en sus comunicaciones en la revista trimestral de histología. Incluso identifica distintos tipos de neuronas, hasta entonces desconocidas. Todos estos tipos de neuronas que veis aquí, y unas cuantas más, eran desconocidas. Él llegó a verlas con tal nitidez, con tal claridad, que las dibujó y fueron pues, nuevos descubrimientos. Y a muy pocas se les dio el nombre de neuronas de Cajal, pues claro, entonces la mitad de las células nerviosas tendrían que llamarse neuronas de Cajal, que sería muy repetitivo, ¿no? Pero sí hay una capa de la retina que se llama la capa de Cajal, hay neuronas de Cajal, hay fibras de Cajal, hay, en fin, glóbulos protoplasmáticos de Cajal, hay cantidad de estructuras íntimas del cerebro que se llaman de Cajal, pero evidentemente descubrió todo esto y muchas cosas más. Pero lo que realmente fue un boom fue el romper con el dogma del reticularismo, de que el sistema nervioso es un todo, algo único, algo no formado por células, algo lo que él llamó la doctrina de la neurona. La doctrina de la neurona que dice que las neuronas, o sea que el sistema nervioso está formado por células igual que el resto del cuerpo. Y que esas células, claro, porque inmediatamente, sobre todo Camillo Golgi, que incluso cuando compartieron el premio Nobel, se negó a aceptar esa teoría, por más por cabezonería que por evidencia científica, decía, sí, ¿cómo es posible si tú tienes, si tú mismo eres el que ha dicho, porque también fue Cajal el que dijo que los que se llaman impulsos nerviosos probablemente tendrían un carácter de tipo eléctrico? Se ha comprobado que los impulsos nerviosos no son más que una corriente eléctrica que circula por las membranas de las neuronas, de las prolongaciones. Bien, tú tienes dos neuronas así, viene un impulso por aquí, ¿cómo salta aquí? A ver, listo. Él dijo, una de dos, o se tocan, como se tocarían dos cambios eléctricos, o bien por una inducción parecida a la inducción magnética, una inducción en la que puedan estar implicadas sustancias químicas. Vaya por Dios, acertó de nuevo. Posteriormente a ese tipo, a esa estructura que se forma ahí, que conecta dos neuronas y a través de la cual mediante sustancias químicas hace que pase la corriente eléctrica de una a otra, se le llama sinapsis, ¿no? Luego quizás comentemos algo de ello. Finalmente tuvo que irse a nadie había leído a Cajal y algunos pocos científicos de la escuela alemana, que era entonces la dominante a nivel de anatomía y histología, pues los que lo habían leído, pues un tipo de España, pues si en España no existe la ciencia. Como un tipo de España viene a enmendar la plana a los más grandes científicos, a los más grandes anatomistas del mundo. Pero qué cosa dice. Simplemente los que lo leyeron pensaron eso y se acabó. Sí mantuvo correspondencia con algunos, como Krause, el descubridor de los corpúsculos que nos hacen sentir el calor cuando tocamos algún objeto. Y finalmente decidió, solicitó incorporarse a la Sociedad Anatómica Alemana. Una vez en la Sociedad Anatómica Alemana ya tenía derecho a participar en sus congresos. En 1876, un congreso en Berlín y decidió ir. Pidió los permisos correspondientes a la universidad, se lo dieron, pero sin dinero. Con lo cual, otra vez, de la economía familiar, además de un quebranto importante, pues hizo un viaje a Berlín y a la vuelta recorrió parte de Europa. Luego quizá comentaremos algo de lo que vio a su vuelta. Pero en ese congreso en Berlín consiguió como solo lo puede conseguir alguien plenamente convencido y con el tesón y la decisión suficiente como para hacerlo, porque nadie le hizo caso.
en los que estuvo allí cuando invitaba a la gente a ver sus preparaciones y sus dibujos, lo que obtenía era sonrisas displicentes, ¿no? O algún observador que por cortesía miraba y decía, no, eso no puede ser así, estos son errores. Hasta que pilló por el brazo a un señor, luego hablaremos de él, que después él lo llama su padre científico, Poliquer, y prácticamente lo obligó a que mirara con el microscopio. Este Poliquer se quedó tan asombrado que dijo, este señor acaba de hacer un descubrimiento mucho más importante que todos los que hemos hecho nosotros juntos. Y a partir de ahí ya pues, vinieron su prestigio internacional, reconocimiento, etcétera, etcétera. Fijaos lo que dice gente que era de lo más granado que había en aquellos tiempos a nivel mundial en ciencia, ¿no? Por esta vez la luz nos llega del mediodía, de la noble España. La obra de Ramón y Cajal es tan inmensa que solo se la puede comparar a una selva donde circula la vida, porque cada uno de sus descubrimientos incita a pensar. Dice, en tanto que haya hombres que se planteen la cuestión del conocimiento de lo que ocurre en el órgano del alma, el nombre de Ramón y Cajal será pronunciado con veneración. Él, en sus memorias, en el epílogo, dice que al final su obra científica, él considera que sí, que ha tenido importancia, pero que en un futuro se diluirá en el conjunto de la ciencia mundial y pasará a ser prácticamente desconocida. Pues no. La obra de Ramón y Cajal hoy día, sobre todo en lo que hoy día se llama neurociencia, está más presente que nunca. Y todo neurocientífico que se precie ha estudiado a Cajal. Además, comentan, el caso de Cajal es ciertamente único en la historia, claro. Dicen, por la fuerza de su talento y su voluntad, por un trabajo infatigable y genial, ha conseguido edificar una obra científica colosal, armónica como una obra de arte y sólida para desafiar los siglos. Este sí, el Lugaro, histólogo y psiquiatra italiano, sí adivinó que la obra de Cajal iba a perdurar en el tiempo. Otro italiano decía, si los artistas van a Madrid a conocer el Museo del Prado, los científicos van a Madrid al Instituto Cajal, a conocer el legado de Cajal y a ver los dibujos de Cajal. Sus estudios sobre la morfología del cerebro tienen la primera cabeza de puente entre la materia y el espíritu. Hoy día sabéis que muchas de las investigaciones que están llevando a cabo en el mundo, muchísimos grupos de investigadores, están intentando descubrir qué áreas del cerebro controlan. Algo se atisba de por qué es tan importante. Y si tenéis alguna duda, preguntarle alguna duda, preguntar a alguno de los científicos. ¿Cómo son las neuronas de esa zona? Al final acaba siempre en Cajal. Terminamos con esa respuesta. Y ahora ya grabas, ¿eh? Ya. Rompemos el protocolo y después de la exposición de Cándido, tres rápidas preguntas. 30 segundos para la pregunta y menos de 60 segundos para la respuesta. Primera pregunta. No, yo quería que. O sea, Cajal tuvo una escuela, ¿no? O sea, yo he oído hablar de Rey Ortega, de Fernando de Castro, de Ochoa, y quería un poco de información sobre si esa escuela le secundó y transmitió toda la información de Cajal, etcétera, etcétera. Esa escuela tenía un futuro enorme porque coincidió con la desintegración de la escuela alemana, que era dominante en todo el mundo. En la Primera Guerra Mundial, la escuela, muchos de esos científicos alemanes murieron en la guerra, otros les destruyeron el laboratorio y murieron una consecuencia del disgusto, etc. Se fundó una escuela de histología que inicialmente fue bastante bien financiada, pero primero pues acabó la financiación. Es lo de siempre, ¿no? Es decir, empieza el caciquismo, el enchufismo, etcétera, etcétera. A pesar de eso, hay personajes muy importantes en la historia de la neurociencia. He nombrado algunos. He añadido Nicolás Achúcarro, que murió con 38 años. Pero ese descubrimiento es importantísimo. Probablemente, se decía que probablemente hubiera sido el gran sucesor, el siguiente premio Nobel de Medicina español.
bien por cuestiones políticas, bien por falta de recursos de más, al final cada uno, la mayoría acabaron uno en Buenos Aires, otro en Alemania, otro en Francia, en México. Tiempo. Y, bueno, segunda pregunta. Se digregó. A mí me gustaría que ahondara un poco más en esa afirmación tan radical de mayor importancia para ti, Ramón Cajal, que a nivel, supongo que de influencia posterior en la ciencia, sí, en la historia de la ciencia y en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece un poquito... Sí, no, yo, vamos, es decir, como dice Antonio, un poquito provocador al decir esto, pero no me, pero me reitero en ello, es decir, puede ser exagerado, bueno, según quien lo considere, para mí no. Repito, insisto, en ciencia como en todos los demás aspectos de la vida, el marketing, como se llama ahora, tiene mucha importancia. Einstein quizás sea un científico un poquito sobrevalorado, lo que no le quita mérito, ¿no? Uno de los más grandes científicos de la historia, eso está claro. Pero más importante es Einstein que Marie Curie. No, pero ha tenido, ha tenido los patrones o los padrinos que lo han sabido valorar. Y si ha habido... es el problema. Yo no quiero decir que sea mejor o mejor Cajal o Einstein, no. Lo que quiero decir es que estamos en la actualidad, pero es el pasado. Si a Cajal se le hubiese dado la importancia que necesitaba, si a Cajal se le hubiese dado la financiación necesaria, no se hubiese tenido que ir a Alemania y a lo mejor, pues, ¿quién sabe? Sí. Estaría por encima de Einstein y de cualquier otro, porque es cierto que sus descubrimientos, cosas que yo desconocía al 100%, de hecho pensaba que era historiador, atención, pues me ha sorprendido mucho. No, los descubrimientos de Cajal, yo podría estar aquí hablando 2 horas de cosas que descubrió Cajal. Es absolutamente increíble. Y no solo descubrir una determinada cosa, sino la trascendencia futura que ha tenido cada uno de sus descubrimientos. Digamos que Einstein trabajó en un campo más estrecho, con descubrimientos absolutamente extraordinarios y una visión de futuro y además teórico. Y un momento histórico que necesitaba... Una gran diferencia. Einstein, como era judío, llega a la Segunda Guerra, llegan los nazis y se va a Estados Unidos. Si Cajal se hubiera ido a Estados Unidos y se hubiera sabido vender, estaríamos hablando de él como al nivel de Einstein. Si Pepe Isner, el actor español de Bienvenido Mr. Marshall, por ejemplo, si hubiera ido a Estados Unidos, hubiera tenido más de un Oscar. Yo creo que eso influye mucho. No quita valor a uno o a otro, ¿no? Yo digo que la variedad, la amplitud, la cantidad, la calidad de los descubrimientos y de las visiones que no podía demostrar, pero que intuyó de futuro que tuvo, son de una amplitud comparable a los de Newton. Tú conocerás mejor que yo, ¿no? Newton es que hizo de todo, ¿verdad? De todo. Pues Ramón Cajal sí, dentro de la neurociencia, pero es que estamos hablando, como decía, una de las citas que he dicho, la ciencia del alma, la ciencia que estudia Candido, estamos en el tiempo Cajal, no el tiempo Einstein. Tercera pregunta. Yo solamente quiero decir una cosa. A mí me ha emocionado mucho, Candido, cuando has hablado que él fue a Berlín. Y es que nosotros en el Instituto de Cajal en Madrid, que por favor tenéis que ir a verlo, porque eso es una maravilla, porque vais a ver esos dibujos originales suyos en las neuronas. Yo contándolo se me ponen los pelos de punta, porque además los tienen en un armario de estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Efectivamente. Y te lo sacan con esa reverencia, con esa cosa, y estás viendo que son los originales. Y la cajita que se llevó a Berlín existe todavía. O sea, te enseñan la cajita como una cosa, como un tesoro maravilloso, escrita por él en la tapa.
te la abren, claro, no se pueden sacar los estás viendo, ¿no? Que están allí, cada uno en su compartimento, ¿no? Y es una gozada, aparte de todo lo que ves, los microscopios que usaba, lo que el aparatito este del que usa para cortar el fluido, exactamente, que es el que usaba él, y bueno, verdaderamente es, no hay palabras para describir lo que siente una persona cuando, es que me emociona muchísimo, cuando ves aquello, y ya encima cuando te ponen en las manos el premio Nobel, que desde 1906, que lo tienen cuidado con ese mimo y esa delicadeza, y que te permite, lo tienes que coger a través de una tela protectora, ¿no? Te lo han sacado con unos guantes en una habitación que está permanentemente cerrada, con una oscuridad y una temperatura siempre la... Claro, imaginaros, sería terrorífico que algo de eso se destruyera, ¿no? Y de verdad que quien no haya ido a verlo, una excursión a Madrid para verlo, porque vais a venir con el espíritu y el ánimo diciendo 1906 y estamos en 2017 y esto es algo que escapa a nuestro entendimiento. Así que es que yo vuelvo otra vez y vais vosotros. Esta chica me enseñó el otro día, fue en una serie de televisión que americana se llama The Big Bang Theory. El famoso Sheldon Cooper, que es físico, dice que los biólogos es un ser inferior, ¿no? Y va a hacerle un regalo a su novia, que es neurocientífica, y le pide a una amiga que le busque un regalo, y le trae tres. Un arpa, porque ella toca el arpa pequeñita y tal, y es una tontería, una reproducción, no recuerdo de qué, también metal, y una lámina enmarcada, un facsímil de un dibujo que he puesto yo aquí de Ramón y Cajal. Me lo quedo. Dice, me lo quedo. que me lo quedo. También esto nos da una idea también de que alguien que desprecia esta ciencia y dice, pero esto... Y además que lo dibujaba en cualquier papel, ¿eh? No, sí, igual. Sí, sí. Hasta el papel de volver los garbanzos en aquella época, el papel de ese que sacaba en las tiendas y tal, cualquier minúsculo papel, cualquier papel que le cayera a mano, era, bueno, una auténtica gozada. Y el gozo es ayer invitar a la persona que nos enseñó ese armario tan interesante y que te escriba. Estimado Antonio, gracias por su email. Lamentablemente no podré asistir dado que tengo ya comprometido ese día. Le agradecería, si es posible, el contenido de la ponencia, dado su gran interés. Un saludo, Ricardo Martínez Murillo, vicedirector neurovascular, búsqueda del grupo, departamento de neurobiología de transmisión, Cajal Instituto. Capa, querido doctor Arce, 37, Madrid, España. Y le contestó, Ricardo, como no hay un texto fijado de la conferencia, ya que esta se basa en una serie de preguntas elaboradas por consenso entre el biólogo y yo, sí que te podremos enviar los vídeos que se graben, con las preguntas y sus respuestas, ya que Cándido Vicente Calle es un gran conocedor y entusiasta de la figura de Cajal. Si te digo que hay mucha expectación entre los miembros de la Sociedad Científica de Mérida y los seguidores que se interesan por estas actividades. Un cordial saludo, Antonio de Escalasa. Cajal está ganando la batalla. El Instituto Cajal, gracias a esas dos visitas que hicimos Rosa Lencero y yo, a ese instituto, a la primera no pudimos ver más que la biblioteca porque don Ricardo estaba de viaje, viaja mucho visitando todos los centros que dependen del Consejo Superior de Investigaciones y del Instituto Cajal, y estoy convencido que si lo hubiéramos invitado con más tiempo, hubiera estado aquí. Bien, el turno ya casi se ha terminado de las tres de la ruptura del protocolo. Ahora me toca lidiar un mano a mano el biólogo y el filólogo. Einstein y Cajal.
Vamos a ver. Luego, seguro que en algunos detalles que comentaremos, quizá pueda yo profundizar un poquito más en esto que te ha llamado tanto la atención. Vamos, desde mi punto de vista. Bien, pues seguimos con el mano a mano. Todavía tiene luego el diálogo final. Hemos roto todos los esquemas de Rufino. Lógicamente aquí no somos Wyoming ni su equipo, pero casi lo vamos a conseguir. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues esto se ha hecho a través de un foro digital. En ese foro digital hay dos maneras de actuar. Somos 65, se pone una arroba y ves todos los que están, y todo lo que son, pero un foro donde cualquier cosa que se pone, prácticamente los 65 lo están leyendo. Bien, simultáneamente o cuando termina. Ahora mismo acabo de mandar un vídeo que seguro que será la alegría de Martín Enrique. Bien, ¿por qué surge Martín Enrique? Pues porque cuando vino Martín aquí a dar su conferencia para hablarnos de que en los países del norte no se vive tan bien, él se llevó otra impresión de cómo era España, porque ser emigrante durante 40 y tantos años en el extranjero, aunque seas profesor titulado de un centro superior de estudios, no es lo mismo que vivir la España nuestra. Con el invento Rufino, pues ahora estamos conectados, pues, toda Europa. 65, pero con corresponsables. ¿Cómo surge? Pues surge por la capacidad de compartir. Y ese compartir es investigar comunicando cómo se investiga. Resulta que lo inventé con el centenario de Zamora Vicente y por encargo curioso de la Real Academia, curioso y por junta, porque no habían contado conmigo en principio, pero luego tuvieron que contar por la relación con Encarnación. Y el 13 de febrero me mandan cómo ha llegado la herencia. Entonces, ¿qué mejor? Lo pongo en el foro, no digo lo que estoy haciendo. Martín coge el anzuelo, me manda bibliografía, me ha hecho leer toda la historia contemporánea del siglo XX, porque me ha dado esto. Hemos encontrado cómo Cajal está con el 98 con un discurso fabuloso, la culpa a los militares, la culpa a los que pagan comisión por los 100 tiempos que está yo de capitán en Cuba, para cobrar tuve que darle una comisión al sargento Batalla o al capitán Batalla. Entonces él siente España, ve el desastre del 98, pero él había estado en Cuba 10 años más antes, como mínimo. Y en vez de preparar este dato, no lo doy, todo lo que surgía en mí de duda lo he puesto en el foro. Y al compartir, como dice Rufino, el conocimiento se multiplica. Surge Cándido con ese bichito de las encinas, el Quercus, plantea un problema, la encina hay que curarla, y decimos, a Cajal hay que curarlo, la ciencia española hay que curarla. ¿Y cómo la curamos? Pues un biólogo que resulta que conoce a Cajal muchísimo más que yo, porque yo desde febrero bien poco puedo conocer a Cajal. Pero aquí estamos dándole la vuelta a la tortilla a Cajal. ¿Por qué? Porque con los medios que tenemos ahora, con el documentalista, y para más información, resulta que Meme, su abuelo, fue discípulo de Cajal, y discípulo de Cajal en 1916, cuando a Cajal y a todo el equipo de la Facultad de Medicina, por intereses, los quitan de la orla. Esa escena de la disección luego ya desaparece. ¿Por qué? Porque viene Recasens de Barcelona, se apodera del mando de la facultad con otro grupo y Cajal ya está anciano. Y es el 17. 1917. ¿Y qué pasa en 1917? Pues, Primera Guerra Mundial, problemas muy importantes en la Primera Guerra Mundial,
la Revolución Rusa en octubre, y España, como no estaba en la guerra, pero todo lo que tenía lo vendía. Suben los precios, crisis militar, crisis política y crisis social. La huelga fomentada por la CNT y la UGT, los centros industriales. Y también donde empieza la crisis de caja. Pero bien, ahora, como tenemos las 10 preguntas que ha preparado Cándido, las he revisado y he guardado su orden. Algunas estarán por un lado, otras por otro. Y ahora sí que ya empieza el tiempo. Mi pregunta, 30 segundos, y tu contestación, no más sino de 3. Sí. Cuando tengas así, sí, sí. Venga. Me callo inmediatamente. Bien. Una precisión, ojo, en cuanto a nivel historiográfico, yo he comprobado que Antonio está mucho más. De hecho, por eso te pido que me corrija muchas veces o que incluya datos que yo no conozco. En cuanto a eso no he profundizado tanto, yo he procurado profundizar en los aspectos más científicos y demás de todo. Bueno, van a ser dos perspectivas de Casas, la tuya y la mía, pero dos perspectivas desde este momento en que nos hemos hecho cajalianos. Tú llevas cajaliano desde de honor, yo desde el 13 de febrero. Entonces, ¿qué me he encontrado? Que he tenido la suerte de conocer a los descendientes del hermano de Cajal, de Pedro, Ramón y Cajal. ¿Eh? Que es muy importante la labor de su hermano. Y conocer prácticamente a todas las ramas de los Cajal. Entonces ahora tenemos Ramón y Cajal, Pedro, el hermano, y Santiago Ramón y Cajal, hermano. Pero al mismo tiempo también me he metido en el gran huerto de los discípulos y contradiscípulos de Cajal. Porque Cajal es Cajal por sus discípulos dilectos y por los discípulos que no llegaron a ser dilectos. Los que iban al lado de Cajal para medrar, pero no lograron medrar. O sea que aquí, cuando se triunfa, todo el mundo se suma al carro del vencedor. Y entonces tenemos la suerte de los discípulos de Cajal que se marcharon a Estados Unidos becados y no volvieron porque aquí no había dinero para fomentar la investigación. Y ahora mismo tenemos la suerte de que los Cajal con beca B3 se van a poder presentar acreditados de universidad. Luego van a ir a la universidad y como estarán dadas las plazas por antes de mano, pues no sacarán nunca la plaza. ¿Eh? Esa es la historia de este país. 2017 y 1917. En privado, con Martín Enrique, hemos dicho los mismos problemas. Idénticos problemas. ¿Crisis militar? Creo que sí, el ejército no existe como tal. ¿Crisis política? La vivimos. ¿Y crisis social? Pues lo mismo. Lo mismo, lo mismo. La crisis social yo la veo cuando un hijo recibe una herencia y no tiene dinero para pagar la herencia de su padre y se la queda el Estado. Los impuestos del Estado eliminan la libertad comercial de los ciudadanos. Y estamos en lo mismo, lo mismo. ¿Por qué protestan los militares del 1917? Porque no les llega el dinero. Porque los que están en Cuba y en África suben enseguida del escalafón. ¿Y quién les apoya en aquel momento? Cabo, la Lliga Catalana. Crean ahí un conflicto. ¿Cómo se resuelve? Mano dura del ejército y dándoles un poquito más de comida a los militares. Ideológicamente, sin solución. El Parlamento Español en 1917 no tiene solución. ¿Y la huelga? ¿Cómo se resuelve? Pues con varios muertos y muchos heridos. Y es lo mismo que estamos viviendo ahora, 100 años después. Entonces, desde esta perspectiva, la primera pregunta ya. Cajal, pionero en fotografía. Posibilidades truncadas e importancia en su trabajo científico. La fotografía y Cajal. Sí. La fotografía y el investigador. Sí. El Cajal, como ya os dije antes, fue un... cuando descubrió la fotografía fue algo que le llamó poderosamente la atención y ya desde muy joven se dedicó a ello y
como todo lo que se metía, pues intentando llegar más allá, ¿no? Él hablaba, en principio hablaba de como una distracción extraordinaria para el trabajo intelectual. Hablaba de poner un poquito de poesía en la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también, bueno, también como efecto relajante ante las tensiones de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego ya llegó al punto de que descubrió que no solo era eso, que la fotografía de manera era un ejercicio científico, y por eso se dedicó de pleno a ello. Escribió un libro que se llama Fotografía de Colores, en el que analiza todas las técnicas de la fotografía en color existentes hasta el momento, y no solo eso, sino que, como es lógico, a poco que uno tenga una idea de cómo era ese personaje, pues inventa un método de revelado de fotografías en color similar a los mejores que hay en ese momento, pero mucho más rápido, que se puede revelar mucho más rápido, casi instantáneamente. Y lo patenta, se lo llama el retículo microtómico del Cajal. ¿Qué pasa? Que en España no hay industria fotográfica, con lo cual eso no se puede fabricar, como pudo ocurrir en Alemania con los microscopios y las lentes de Carl Zeiss, que siguen siendo lo mejor, o con otras fábricas de otro tipo en otros países. Y ahí se quedó. En su labor científica intentó utilizarlo, pero llegó a una conclusión. Si yo tengo que hacer 1000 cortes para hacer un dibujo de este tipo y tengo que fotografiarlo, no tengo dinero en toda mi vida para poder pagar los reactivos para revelar esa fotografía, solución, dibujo. Y ya en un futuro, dijo, la microfotografía se desarrollará lo suficiente como para poder ver lo que yo estoy dibujando, como ha ocurrido efectivamente. Básicamente eso. El tema ese de los autorretratos y la fobia a los paparazzi. del género que más cultivó fue el autorretrato. Yo creo que yo tengo ahí una teoría, según lo que he leído de Cajal, y es que ese afán por hacerse autorretratos, por cierto, según uno lo va viendo a lo largo de su vida, tiene más calidad. O sea, se va haciendo un fotógrafo cada vez mejor y los revelados son cada vez mejores, porque él insiste en sus memorias más de una vez en que, hablando de fotografía, qué lástima que no haber... la fotografía no se haya descubierto antes. Podría uno tener representaciones indelebles de sus familiares queridos, de mis padres, etc., ¿no? De la gente que murió, de la que yo quería y demás. Entonces yo creo que tenía esa obsesión por los autorretratos, por la cosa de pervivir, de que sus hijos, sus descendientes tuvieran una imagen suya, ¿no? Porque narcisismo no creo que estuviera entre sus defectos, ni mucho menos, ¿no? Palabra clave, el café El Prado y Botarate, a ver. Hay una cosa de la que he tenido una cierta confusión, porque según leí fue un periodista de ABC, pero luego Antonio me ha dicho que fue en Madrid. Sí, en el restaurante Prado, enfrente de las Cortes, donde luego estuvieron todas las cenas del 27, Lorca y demás. Que le iban a... Bien, llega un fotógrafo y ¿qué hace? Que llega un fotógrafo y le intenta hacer una foto un poquito así de... Sí, sin ser... Llega el fotógrafo al café y prepara con un periódico y un objetivo oculto. Un agujerito. Se sienta Cajal, ¿no? Se sienta y le da una foto y se levanta Cajal porque tenía un carácter, eso sí, lógico, ¿no? Tenía un carácter de muerte y, bueno, se levantó y le dijo de todo. Finalmente lo que quedó para la historia fue que le dijo Botarate, que era un Botarate que se fuera de allí inmediatamente, que le, pues, seguramente hubiera llegado a las manos porque era extraordinariamente impulsivo. Y en ABC, que le fueron a hacer una entrevista, también... En ABC ya hace la referencia al periodista, en ABC le hacen una entrevista sin ningún problema, sí, y le hacen la foto muy bien.
pero... No le gustaba, no le gustaba. Ah, eso sí, no le gustaba que le hicieran fotos, no le gustaba nada. Bueno, ni monumentos, porque el otro día me contó María Urioste, Ramón y Cajal, que el gusto que tiene de Vittorio Macho, como lo pone desnudo, pues no le gusta, claro, ya tiene 70 y tantos años, Cajal, la escultura que le ha hecho Vittorio Macho, y que se la hizo, pues, imitando a Amantes de Etruria, el arte etrusco y todo, ¿no? Pero él mismo diciendo... Sí, de hecho él dice que esos jardines por los que les encantaba pasear, desde que pusieron esa estatua y ese monumento, no volvió a entrar en esos jardines. Un personaje especial. Bueno, en el 2017 Cajal ya está viejecito, prejubilado, con 60 y algo años. Los huesos le están fallando porque lo que sufrió en Cuba lo paga. El Instituto Cajal no se lo hacen, lo mandan ya a la ronda de Atocha y ahí empieza esa otra etapa donde vienen desde el extranjero a ver y donde está pues la secretaria que Enriqueta Levy, toda la relación de la familia de la secretaria de Pasionaria. Curiosamente, Vittorio Macho también tiene una estatua de la Pasionaria, de Cajal y de toda la institución libre de enseñanza. Y la chica esta que sabe alemán y que la tiene Cajal en los últimos años y que luego ha escrito también una biografía de Cajal y que dice que los derechos de autor de la serie televisiva, la última parte, son de su libro. Dijo eso. Ya se han muerto todos, Marsillac sigue triunfando y la serie Cajal es lo que más ha divulgado de televisión a Cajal, ¿no? Que por cierto está muy bien hecha, ¿no? Sí. Dentro de lo que se podía hacer en aquel momento y la historia conocida. Y en ese, la ronda de Atocha, ahí es donde está el tema de investigación de Cajal. Se separa de la Facultad de Medicina y le dan el Instituto Cajal, pero unas dependencias muy pequeñas. Y el gobierno le pide el Instituto Cajal, el Instituto Cajal no se hacía nunca. Él, desde 1911-12, vive en el Palacete Cajal de Alfonso XII. Y le ponen el Instituto Cajal, cuando lo aprueban, en el Cerro de San Blas. Y Rosa y yo, que hemos ido a ver ese Cerro de San Blas, Cajal, ya notaba las cuestas. Porque cuando se tienen 30, 40 años, no se notan las cuestas. Pero cuando se tienen 50, más. Y a los 60 más, y a los 80 muchísimo. Y claro, Cajal dice, ya no iba, cuando se inauguró el instituto ya prácticamente no iba. Y claro, él se encerró en su laboratorio, en Alfonso XII, en su casa particular. Bien, ese es el 2017, la decadencia de Cajal. Lo reconoce en todo el mundo, pero él ya no tiene un equipo. El equipo de Cajal son tres. Hasta el veintitantos está su hijo Jorge, que es el padre de Encarnación Conejero, Encarnación Ramón y Cajal Conejero. Pero claro, el padre de Encarnación tenía que ganar dinero, se colocó en otro sitio, en Clínica. Y quedaba Fernando de Castro, Tello y el conserje. Y el conserje era la mano prolongada de Cajal. Don Paco. Don Tomás. Don Tomás. Sí, Don Tomás. Él se encargaba de irle a la compra, de preparar el veraneo, de tal, pero ya sabéis lo que es un conserje con autoridad, es el dueño de la institución. Y entonces ya, pues tuvo sus conflictos con Pío del Río Ortega, y Pío del Río Ortega era un bohemio que venía de otra escuela y quería investigar por la noche. Y el conserje dice, no, esto se cierra a tal hora y se acabó. Y ahí empieza unos celos de horario y unos celos investigadores entre Pío del Río Ortega, que descubre algo mejor que Cajal. Cajal le cuesta reconocerlo, pero luego lo apoya. Hay un algo, está equivocado, es como le pasó con la vacuna de Ferran, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿no? Y claro, es el tema, ¿qué hacemos con los viejos que son premio Nobel? ¿Y qué hace un premio Nobel que ha ganado mucho dinero, que se ha podido comprar un telescopio de 15.000 pesetas, cuando el premio, primer premio de la lotería eran 600.000, porque había ganado un premio, y Silveria, su mujer,
que era la que vendía sus libros, porque Cajal no tuvo editor hasta que le engaña este Aguilar. Él pagaba la imprenta y vendía sus propios libros. ¿Y quién llevaba las ventas directamente? Silverio. El libro de histología le daba para sobrevivir, pero claro, con el dinero que trajo del Nobel, aquello ya se hizo rico de la nada. Y dice, lo peor es que te envidien por lo que haces y por el dinero que tienes. O sea, es que Cajal es una joya en ese sentido de el 17. Y entonces, vamos a la actualidad. Breve también, la importancia de Cajal en la neurociencia actual. Sí, hoy, ¿qué pasa? Lo que comentábamos antes, ¿no? Hay un movimiento que se llama... Te corto, porque yo soy filólogo y tenemos la neurolingüística. La neuro... ¿Cuántas ciencias tiene la palabra neuro primero? Sí. Ahora ya se puede aplicar casi a todo, prácticamente. Neurocirugía. Desde neurolingüística, neurooncología, que está empezando a desarrollarse, neuroinmunología, neuroergonomía. Es decir, la neurociencia aplicada al trabajo de las personas. Es decir, a cómo afecta, cuáles son los horarios ideales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se está empezando a estudiar ya, ¿no? O sea que hoy día la ecología, hablaba el otro día Antonio del avanza de las abejas, la avanza que hacen para como cuando han encontrado polen en un determinado lugar para indicar a las demás en qué dirección y a qué distancia aproximada se encuentra, ¿no? El mayor estudioso de eso, Carl von Fritsch, también premio Nobel de Medicina, se basó bastante en los estudios de Cajal sobre el cerebelo de los insectos. Él se centró mucho en el cerebelo, sobre todo en invertebrados, en cómo conectaban las neuronas y demás, y eso pudo aplicarlo a la interpretación de la danza de las abejas. Ahora se está empezando a aplicar mucho la neurociencia en la investigación de las zonas que antes se dañan con determinadas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, ¿no? Para poder intentar prevenirlo, incluso en inteligencia artificial, los microchips que hablábamos hace poco, si van a acabar sustituyendo zonas del cerebro. De hecho, el otro día, eso no te lo conté, cuando estuve en Monfragüe fotografiando buitres, el señor que me llevó le habían operado del oído porque tenía un tumor, tenía aquí una placa con un cable que penetraba hasta la cóclea, hasta el caracol, y que le transmitía, era un receptor de sonido y transmitía los sonidos hacia la cóclea y oía perfectamente. O sea, que tenía un cibor de lo que hemos hablado en el foro, tenía su plaquita ese señor, y me lo estuvo explicando, y digo, fíjate, yo sé que esas cosas, pero aquí, verlo aquí, en la provincia de Cáceres, no en España, en Extremadura, me llamó mucho la atención, ¿no? Cándido, te entusiasmas, pero que sí, tú has hecho el cuestionario y tienes que cumplir. Sí. Pues ahora resulta que tengo que cumplir con la relación entre Costa y Cajal. Bien, ahora Costa y Cajal, situemos. Oligarquía y caciquismo. La única carta que conservamos de Cajal a Costa se ha publicado ahora en el epistolario 2014 de Cajal. Por cierto, desde que se ha publicado el epistolario de Cajal, la perspectiva de Cajal ha cambiado. Pero no se preocupen. Yo he leído el libro porque Rosa, como no estaba en el Instituto Cajal, porque el autor no lo regaló y luego se murió, me lo compró. Y me lo dejó en la mesilla de noche en el hotel y me dice, digo, ¿cómo te has gastado 39 euros en ese libro? Dice, te quería sorprender. Pero no sorprender, es que me ha castigado. Leer el epistolario es un castigo. Es un placer. ¿Cuánta gente hemos leído ese epistolario? Pues viendo las visitas de la Cervantes Virtual, lo habremos comprado, bueno, a mí me lo han regalado, unos 200. Pero no más. ¿Y leído? Pues a lo mejor 10 personas. Entonces, la información de ese epistolario, pues nos da genial. Y en ese epistolario, Santorén, que por cierto, yo no sé cómo hizo el libro, con muchos aciertos, pero claro, cuando un libro
tiene que salir de la imprenta, siempre hay alguien que estropea los índices o lo que sea. Y no tienen unos buenos índices y ahora hay que ir uno por uno, ¿eh? Pero al menos nos ha dado el inventario de las cartas de Cajal. Bueno, las cartas de Cajal salieron a subasta, se paró la subasta, ¿eh? Y las adquirió por 1.000.000 de pesetas la Biblioteca Nacional y ahora son de dominio público. Bien, ese epistolario nos está dando datos nuevísimos. Un dato nuevísimo, caciquismo, y le habla Cajal a Costa. Esa carta se conserva en el Ateneo de Madrid. Claro, el concepto de cacique. Los caciques del siglo XIX compraban los votos, ¿eh?, de una forma determinada, y Cajal era tan positivo que decía, hay que eliminar a los caciques, pero mientras se eliminan, como también hay caciques buenos, hay que educar culturalmente a los caciques para que nos demos cuenta cómo estaba aquella España nuestra en el 98. El positivismo de Cajal, porque hay caciques buenos. Pues claro, con un ejército corrupto, ¿eh? Porque vamos, ¿qué pasó? Se va a Canalejas a Cuba y allí se morían los soldados. Tanto. Auténtica. Pero claro, todo esto yo lo conozco gracias a Martín Enrique, que me ha hecho leer por la mañana y por la tarde. Y es curiosísimo esa relación entre Costa y Cajal. Cajal veneraba a Costa, pero tú tienes otra opinión. No, realmente sí, él inicialmente, él reverenció a Costa siempre las ideas de Costa. Lo que ocurre es que sí había una diferencia. Costa, digamos, tenía una idea pesimista y Cajal una idea optimista del regeneracionismo, ¿no? De cómo había que regenerar esta nación. Están de acuerdo en lo fundamental. Por ejemplo, tengo ya que anotado, España era una nación, como decía Costa, fracasada, frustrada y apática, condenada al estancamiento, y que había que fundarla partiendo desde cero, ¿no? Escribió su libro Colectivismo Agrario, que tuvo mucha influencia, y con la regeneración él partía de que había que acabar con el caciquismo y la oligarquía. Cajal decía que no era necesario acabar con ello, que se podía buscar la forma de educar a los caciques, estamos de transformarlos, de introducir la cultura en el pueblo en general y de transformar, no de eliminar. Decía Costa era más partidario de mano dura y de romper con todo, y Cajal era más de modificarlo. Y con dos palabras, Costa era agricultor y ganadero y Cajal era científico. Era un científico, ¿no? Y de hecho una educación desde pequeño por fuerza de su padre, pues, diferente. Y Costa cayó en la trampa de la política, exacto, 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 exacto. Pues Costa cayó en la trampa de la política y eso le costó muy caro. Y de hecho, tal desencuentro, no, yo creo que fueron malentendidos mayormente, porque tanto Costa en sus escritos habla maravillas de Cajal, y de hecho es de los pocos no científicos en España que han leído más de uno de sus artículos científicos. Ojo, que leer un artículo de Cajal sobre la protuberancia cerebelosa, incluso para un biólogo, tienes que consultar libros para entenderlo, ¿no? Dice que Costa había leído algunos de sus artículos y lo demostró. Que no es que lo hubiera dicho, es que lo demostró. Y Cajal siempre tuvo palabras de admiración para Costa, pero yo creo que se malentendió. Seguimos porque estamos en la fase, en la pregunta ya cuarta. Hablando de... Y brevemente ahora, sí. La doctrina de la neurona. Avatares de una idea controvertida en hecho probado. Eso, pero ya te dejo. Eso hablamos ya antes, porque de la teoría celular. La teoría neuronal supuso una ruptura, una revolución similar en ciertos aspectos, en su campo similar a lo que supuso la teoría de la evolución de Darwin, por ejemplo, y el romper con la teoría reticular con que el cerebro, el sistema nervioso es un todo, fue algo que costó mucho, 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 a pesar de las pruebas irrefutables, de los dibujos que habéis visto y las preparaciones que Cajal consiguió
que vieran en el Congreso de Berlín, sobre todo von Kolliker, que era entonces el patriarca de la histología mundial, y que afortunadamente no, que lo agarró por el brazo y le dijo, por favor, mire, y este hombre se convenció, era un reticularista convencido, pero al ver las preparaciones de Cajal, que luego lo invitó a su casa y continuó viendo y que le explicara cómo las había hecho, etcétera, etcétera, se convenció, y un libro que tenía de histología patológica, una segunda edición en preparación, lo retiró de la imprenta y cambió su idea. Terroso. Golgi era, Golgi era un ciclista de piñón fijo. Golgi, y Cajal era un ciclista que tenía una máquina de última generación de muchos piñones y cambios de marcha. Del mismo modo que von Kolliker vio que estaba equivocado y lo aceptó sin problema, Golgi jamás lo admitió. Y en el discurso del Nobel, que encima lo compartieron, saltaron chispas. Ahora, la siguiente pregunta, la siguiente pregunta está relacionada cómo el Estado español utiliza a Cajal. 1906, premio Nobel. 1907, le nombran presidente de la Junta de Ampliación de Estudios, que mantendrá hasta 1934 su presidencia. Un hombre que es utilizado su nombre para conseguir dinero de todos los gobiernos, habidos y por haber, se lleva bien con todos y da becas a tirios y a troyanos. Igual a ultramontanos, que a investigadores, que a liberales. Y Cajal, a partir del 17, ese ya, digamos, reconocimiento con el homenaje a Cajal en el 26, pero aprovechándose de Cajal. ¿Qué me dices tú de las ideas de Cajal sobre la enseñanza? No, aparte de que... ¿Qué opinas de la universidad? Él ya desde joven sufrió en sus carnes el sistema educativo antiguo que dice reinaba allí el memorismo puro. Bueno, tampoco ha cambiado tanto en muchos aspectos, se ha cambiado, ¿no? Pero todavía se prima mucho, ¿no? Por eso él fue un estudiante pésimo, ¿no? Salvo en aquellas áreas que le interesaban, ¿no? Dice que el enseñante debe ser ante todo un buen psicólogo, no un mero transmisor de palabras, ¿no? Luego él, en la universidad, le ocurrió, como estudiante, le ocurrió lo mismo. Es decir, se tenían microscopios, pero no se utilizaban. Él dice, él tiene una frase, es decir, nosotros hacíamos, estudiábamos la medicina de memoria. Dice, es como si te enseñan a manejar un fusil, pero sin fusil. Algo absurdo, pero es que el problema es que él comprobó que siendo el profesor el sistema de enseñanza seguía igual, y no solo eso, sino que sufrió en propia carne las rencillas, los celos en la universidad. Él decía que había, los alumnos decían en broma que había catedráticos de principal y catedráticos de sótano. Él era catedrático de sótano, porque él no se dejaba ver, él evitaba los encuentros pegajosos, decía, es decir, el típico que viene a pedirle un favor, una preventa, una recomendación, etc. Entonces, vio que el sistema educativo, el enchufismo, las cátedras, decía, ¿por qué una cátedra tiene que hacerse por oposición? La cátedra no hace al maestro. Un maestro, cuando ha reunido méritos suficientes, se le debe ofrecer la cátedra, como se hace en Alemania, en Italia o en Francia. ¿No? Entonces, ese desencanto se une a otros muchos. Yo sugeriría, sobre todo, que él odiaba mucho la clínica, la ciencia aplicada. Lo que estamos ahora, que odiamos el saber hacer y no apreciamos el saber. O sea, ahora a nuestros estudiantes se les enseña a saber hacer una cosa, no a saber. Por lo mismo. La ciencia aplicada era el saber hacer una cosa. Y entonces, la ciencia aplicada era el médico que se dedicaba a la clínica y ganaba mucho dinero recibiendo. Decía, la ciencia
Esos eran los catedráticos del principal. Él era de sótano. Sí, incluso decía que venían con los últimos coches a la facultad, y él seguía con el coche de caballos viniendo desde Cuatro Caminos. Bien, el compromiso ya lo ha cumplido, pero ahora tiene que hacer la penitencia. Pregunta número 6. Las 5 las ha superado. O sea, te damos un aplauso, ¿no? Ahora ya vamos yendo. Nos quedan hasta las 10:30, pero creo que terminaremos antes. Repercusiones de la concesión del Nobel de Medicina en 1906 a Cajal en la ciencia española. A ver, ¿qué cargo tiene la ciencia española hasta 1906? Porque un año antes me parece que se lo dieron a Echegaray, pero las letras... Echegaray se lo dieron de literatura. De literatura. Claro, claro, claro. Pero eso fue algo que chocó tanto que un científico español, que no solo en España, sino en el extranjero, se consideraba que la ciencia en España no existía. Eso fue algo que tuvo tanta repercusión mundial que en España se aprovechó, algo que has estado comentando antes. Ortega y Gasset decía, se le paseaba como un semisidro, fetiche donde la intelectualidad es considerada una superfluidad. Pero, o sea, lo paseaban como a un santo, ¿no? Lo llevaban para que la gente lo conociera. Aquí tenemos a un más grande científico que hay en el mundo, tal. Y él decía que para mantener la calma ante tantas atenciones, ante tantos tributos, ante tantas celebraciones y demás, decía que había que tener una mente serena, fuerte, y decía, y el estómago de un zopilote, que lo tuvo. Pero a pesar de eso, pues, hombre, la ciencia sí que en España tuvo un principio, por lo menos la Escuela de Neurología Española, ¿no? A pesar de que el Instituto Cajal y tal, pero bueno, el Centro de Estudios Avanzados, en principio, lógicamente recién recibido el Nobel, recibió financiación suficiente para tener gente trabajando a su alrededor, formar una serie de discípulos, etcétera, etcétera, y bueno, pues dio un impulso importante a la ciencia, pero eso duró hasta el 16, 17. Cuando empezaron los problemas en la facultad, las rentillas, los celos, la historia de Pompío del Río Ortega, que ha comentado Antonio hace un ratito, la desintegración del grupo por falta de financiación, porque evidentemente la crisis del 17 estamos hablando de una inflación exagerada, y claro, no se dedica a la investigación financiación, porque en España se considera que eso es algo que se le da a uno para que se entretenga y se divierta. Cuando Cajal defendió mucho algo que hay ya gente, científicos españoles hoy día, que están intentando meterlo en la cabeza de la gente. La investigación sale rentable. Pero eso aquí, en general, no se acaba de aceptar. En eso estamos igual que en el 17. Que si eso es algo que no es rentable y tenemos una inflación galopante, se retira la financiación. Con lo cual, toda esa ciencia que empezó a subir, de pronto, en el 17 hizo plum. Y en el 36, cero prácticamente. Tus neuronas te han hecho que las dendritas de la pregunta 6 se unan a la séptima. Me estoy riendo de la gramática normativa. Por sinapsis. Las 6 las has contestado. ¿Qué pasó con Cajal y su ciencia? La irrupción de Cajal en la neurociencia a finales del siglo XIX. Te vas hacia atrás. A ver, sí, ¿qué pasa? Sí, vamos ahora hacia atrás. El Congreso de Berlín, que os he dicho antes, en 1800, tengo que tener por aquí la fecha, 1889. Ese fue 1888, 1890, 92, fue su época clave, la época de mayor producción científica. 1889 coge el tren y a base de dejar a su familia a cargo de familiares para que les ayuden económicamente y tal, se gasta todo el dinero y se va a Berlín a presentar su descubrimiento, su doctrina de la neurona.
con la suerte que os he comentado antes de que consiguió convencer a Kolliker, que era el patriarca, el más prestigioso histólogo alemán, y la escuela alemana estaba muy por encima del resto, salvo Camillo Golgi, que era, estaba al mismo nivel, pero iba, digamos, por libre, y eso implicó pues la explosión de Cajal. De pronto un personaje desconocido, un personaje al que no se le hacía, no se le hizo caso, y de pronto Kolliker en el cierre de ese congreso llamó a Cajal y le dijo: le he descubierto a usted y deseo divulgar en Alemania mi descubrimiento. Y a partir de ahí pues se añadieron y aceptaron su teoría porque la comprobaron primero en directo y luego en sus propios laboratorios, pues los más reconocidos histólogos de la época, salvo Camillo Golgi. Bien, pero es que la Sociedad Científica de Londres, ¿no?, que está asociada con nuestra sociedad, le da un doctorado en Oxford, ¿no? Sí, efectivamente, porque tuvo también un grandísimo admirador inglés, Sherrington, creo, que se llamaba, que propuso que se le diera un doctorado y estuvo en Inglaterra durante un mes.